El 2022 ha sido el mejor año de Checo Pérez desde que debutó en la Fórmula 1, con un ascenso continuo tras su arribo a Red Bull Racing en la temporada pasada, donde terminó cuarto con 190 puntos. Esa había sido su marca más alta hasta entonces, pero la superó con las 305 unidades que se hizo en la última edición del campeonato, que finalizó en el tercer lugar a solo 3 puntos del subcampeonato. Todo este panorama parecía imposible de darse en 2020, cuando Racing Point dio por finalizado el contrato con el piloto mexicano como producto del cambio de nombre a Aston Martin y la llegada de Sebastian Vettel. Sin embargo, el segundo lugar en el GP de Turquía y la victoria en el GP de Sakhir catapultaron a Checo Pérez a las grandes ligas, dado que Red Bull lo consideró como la opción ideal para acompañar a Max Verstappen. A esto se refirió el tapatío en una entrevista para la escudería austriaca, en la que reconoció que la conciencia de que su carrera pudo haber terminado hizo que disfrute aún más sus primeros 2 años en Milton Keynes. No obstante, dejó un comentario que alertó a sus seguidores, puesto que ahora es más consciente de que la cuenta regresiva está en marcha y su recorrido pronto llegará a su fin. Una vez que estás realmente fuera del deporte, te das cuenta de lo difícil de que son las oportunidades y también de que esto terminará algún día.